¿cómo estás? Hola, bien, contento. Hola. Bienvenido a Hola. Espacio. Hola. Estoy aquí con dos de tus mega fans, que tal vez ya creo que conozcas a una de ellas. Sí, claro, Verónica, la he visto, me dice su nombre y todo así. Sí. Hola, ¿y cómo estás, Lady? Un placer, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. Igual, el placer es mío. Qué chévere verla, es un placer. Sí, mira, Verónica se conecta desde Orlando, Florida, y Lady se conecta desde Puerto Rico. Son dos de tus fans que se mueren por hacerte preguntas y conocerte un poco más. Le voy a pasar el micrófono a ellas para que empecemos. Ahora en la cuarentena, ¿qué tú aprendiste de nuevo de ti? ¿Qué descubriste en ti? Que, wow, que si no pongo mi tiempo en función y como que me encuentro mucho tiempo sin hacer nada, como que es muy difícil yo enfrentarme contra mí mismo. O sea, como que cuando tengo mucho tiempo libre y no hago nada, como que ya es como un tiempo en donde me enfrento contra mi cabeza. Entonces, como que es un poco, pues, complicado. Pues mi cuarentena no fue fácil, pues tuve días súper bien, demasiados días buenos, pero también tuve muchos días malos. Entonces, como que fue eso, como que el soportarme a mí mismo fue lo que me enseñó la cuarentena, pues. Me sigue enseñando, porque a veces, Estamos bueno, aunque ya aprendiendo. estoy más tranquila, ¿verdad? Sí. ¿Sigues en Colombia, Jaden, o ya te No, encuentras de promoción? estoy en Miami, sí, llegué hace una semana acá, estoy haciendo música, trabajando. ¿Qué nos puedes contar de esa música que viene? Pues nada, que ya lo que se ha hecho en estos días que estoy aquí, ya hay buena música, ya hay canciones románticas, ya hay canciones oscuras de perreo como Noches de Soledad. Sí, como que hay de todo ya en estos pocos días que hemos hecho, ya tenemos varias canciones que ¿Cuándo vas a dar prometen un cosas concierto? buenas. ¿Cuándo vas a dar un ¿Cómo? concierto en Orlando? Mi amor, pues cuando todo esto vuelva a la normalidad y cuando se puedan hacer conciertos. Yo sé que eso pronto viene Exacto, y lo exacto. haré. Yo espero que Puerto Rico esté incluido por ahí. Pero por favor, pues yo aún nunca he ido a Puerto Rico y o sea, Exacto. ¿Tú ayer, nunca antes has de ayer, ido? estaba hablando con Chris Floyd No. y Chris, que es de Puerto Rico, y le preguntaba todo sobre Puerto Rico. Cuéntanos un poco de Noche de Soledad, de cómo surgió este tema, en qué te inspiraste y cómo fue la transición de mente a Noches de Soledad. Pues esta canción la hicimos en diciembre, o sea, el año pasado, con J. Rosa, Albert Hype, Kating. Nada, trabajamos el tema en el estudio, pues quisimos arriesgarnos y como hacer una propuesta diferente, ¿sí me entiendes? Como, pues lo que tú has dicho, como que qué diferencia tiene mente con esta, tiene demasiado, pues, como que con mente, con bipolar, quisimos hablarle más al amor, como que fuera una canción que, ok, tuviera ritmo y se pudiera bailar y se pudiera disfrutar, pero la letra te va a hacer como pensarla más, la canción, y como que, sí. En cambio, esta letra te hace bailar, esta letra es más picante, esta letra te dice como no pienses y perrea solamente, si me entiendes, como que es más calle, es más oscurita, eso fue una propuesta súper chévere. He tenido una aceptación ya súper cool con los seguidores, como que cuando sale la canción, sintieron ese vibe de la canción, es como, ok, queríamos escuchar algo así tuyo hace rato. Pues como que ya lo que estabas haciendo estaba cool, pero también queríamos esto. Está brutal, a mí me gusta mucho. Gracias. Y Sí, la a mí colaboración de también. Mike también me gusta, me gustó. Gracias. Bueno, viste, Usted es como que ajena. sí, siempre la, o sea, como que yo digo, como que esta canción me recuerda un poco a ajena, pues sí son Ajena. ritmos diferentes. Noches de Soledad es reggaetón y ajena es un dancehall, pero igual como que las dos son oscuras y como que las dos incitan a callejear, a bailar, a tú sabes, Al perreo intenso. al perreo total, sí. ¿Con cuál exponente ¿Cómo? del género te gustaría hacer un feature? ¿Con el que más has hecho? ¿Con cuál es el Del que más? género con, wow, con Daddy Yankee es mi sueño, quiero hacer una canción con Daddy Yankee, puede ser mi sueño más grande, con J Balvin quiero hacer música, Willie Cortés quiero hacer música también, me encanta mucho lo que hace, sigue su carrera hace tiempo, me gusta mucho, y con Mike Towers quiero volver a hacer. Está Jaden, ¿cómo fue la experiencia de grabar este último video? ¿Y cómo surgió este arte? Porque usas
las rosas mucho en este video. ¿Cómo surgió todo esto? Nada, pues fue cool, pues fue un cool. Pues obviamente se trabajó mucho, fueron 13 horas de rodaje, después de 5 de la tarde, 6 de la mañana. Nada, pero valió la pena, fue un gran video, era más de lo que esperaba, la verdad, terminó siendo más de lo que esperaba. Y pues nada, lo de la rosa, pues, aunque en este video me atreví a de pronto como que usar otros colores y como que usar otro tipo de ropa, igual no me quité pues mi bomber y mi rosa que está aquí siempre. Y pues fíjate, el carro tiene unas rosas en el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la parte de delante de los carros? En el capó, ahí, esas flores que están ahí, yo fui el que dije como que, oigan, quiero que el carro tenga unas rosas pegadas, como que sea quizás visto como el carro de ese superhéroe de la rosa. Y una pregunta, ¿por qué la rosa? Porque la rosa es el amor, o sea, es como... Soy de los que piensa como que uno cada día que se levanta tiene que pensar como, ok, ¿cómo voy a dar amor a las personas hoy? Así no de un beso o así no abrace a alguien, ¿de qué manera? ¿Qué puedo hacer yo para que otra persona sienta que yo le estoy brindando amor? Entonces también el hecho pues de yo tenerlo aquí en el pecho es como que sin tener que hacer nada ya se siente un poco el amor. Entonces sí, me encanta eso. ¿Qué sirve para ti, Jalen? ¿Viene más música pronto? Viene mucha música, pues ya como ahorita dije, pues la música que he estado haciendo acá en Miami está dura, cosas que ya tenemos desde antes hechas, preparadas. Viene mucha música. Ahora, antes de que se acabe el año, salen varias. No solo una. Sí. Ahí están. Más colaboraciones. De amor. Más colaboraciones. De las dos. De las dos. Sí, porque un poquito de cada cosa, ¿verdad? Claro, un balance. Claro, como que no nos vamos al extremo en ninguna de las dos. Exacto. Porque digo, ¿quieres esto? Bueno, toma. Bueno, ya mucho, venga, tome esto ahora. Ok, disfruta. Exacto. Ese es el punto. Claro. Verónica me comentaba que ella te sigue desde Siempre Brujas y estas series. ¿Planea regresar a la televisión pronto, a la actuación? Pues no tengo planeado, la verdad. Yo el año pasado decidí cómo parar la actuación y no tengo pensado cuándo volver, la verdad. Yo cuando paré dije como que no, en 10 años quiero retomar, pero pues no sé si de pronto antes quiera retomar o después de 10 años, no lo sé. Ahora estoy como enfocado en mi carrera musical y como que dando toda mi energía a esto para que se dé bien, para que se siga dando como se está dando, sí. Y pronto, o sea, el que es nunca deja de ser, y a mí me encanta actuar, a mí me encanta ser reída, a mí me encanta joder la vida, entonces sé que voy a actuar por esa simple razón, solo por esa razón, porque me gusta joder la vida, voy a actuar. Hablábamos de colaboraciones, dijiste que te encantaría trabajar con Daddy Yankee, tal vez con J Balvin, pero hay mucho talento viniendo de tu país, de Colombia, ¿no? Mucho talento está surgiendo de ahí. Manuel Turizo, Gracie, Raycon, o sea, la lista es grande. ¿Con cuál de ellos te gustaría tal vez trabajar? Con Fate, me encanta Fate, o sea, pues, de los artistas colombianos, pues, a todos me encanta lo que hacen y lo respeto mucho a todos, pero pues a mí me parece que Fate es como un exponente que es diferente y como que tiene su estilo también, como que resalta, entonces me encanta mucho Fate, me encantaría hacer algo con él. Con artista femenina del género, eso me gusta. ¿Con cuál te gustaría? Con Gracie me gustaría. ¿Y por qué? Gracie. Me gusta Gracie porque tiene un estilo, cosa como que su voz es dulce y me encanta mucho pues la voz de las mujeres que sean dulces en lo urbano. Sí, por eso me gusta ella, me gusta también. Corina también tiene como un toque dulce en su voz, entonces como que eso me gusta, eso me atrae, pues, el sexo femenino en el reggaetón, me encanta eso, como que su voz sea dulce. ¿Qué artista te inspiró a este género? Wisin fue el artista que a mí me inspiró desde los 9 años hasta que tenía como 16,
Era el artista que yo en el reggaetón decía, wow, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me Yo encanta. Y lo siento que él, respetaba mucho y como que lo seguía mucho. cuando él entra como que llega como que, no Se sé, él siente su entra con esa sello. energía, sí, se Se siente. siente su sello, sí. Es verdad, es verdad. Es muy, muy bien. Y Nicky Jam. Ah, bueno, claro. Eso es otro level, bueno, ahí uno no sabe si de pronto se venga algo con él. Ah, uno no sabe, o sea, no sé nada, o sea, solamente digo, Claro. me encantaría, me encantaría. Pues, claro. Irving, si tomáramos tu teléfono y viéramos tu playlist o las últimas canciones que tocaste en tu celular, ¿cuáles serían? Noches de soledad, literal, mira, te las voy a mostrar. Ya mismo. Noches de soledad. Esta que sacó Arcángel con Justin Quiles, Eladio y De La Ghetto, Tusi, me encanta, la metí en playlist. Y la de Wow Remix de Brian Myers, las tengo ahí, las tres. Vean. Vean las tres últimas. Noches de soledad, Tusi y Wow. Okay. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, no, esa es la peor pregunta porque yo como mal. Pues mi comida favorita es la salchipapa, la verdad. La salchipapa con queso y salsa de piña y tártara, uff, eso me encanta. Pero eso es algo que literal, cada vez que vengo a Estados Unidos me pone muy triste como decir, venga, Oh. dónde puedo conseguir una salchipapa aquí? Porque ese sazón solo lo tengo en mi país y más que todo en mi tierra, en Barranquilla. Amo eso, amo la salchipapa. De Que resto, que no. venga lo que sea, que me lo como, pero lo que más me disfruto al comer es la salchipapa. ¿Piensas radicar completamente en Miami o te vas a volver o vuelve a Colombia? Pues yo estoy así, como yendo y viniendo, pero estoy acá mucho tiempo, voy a Colombia también mucho tiempo y así. Pues Así igual como acá estoy creando la música, acá está lo mío, pues mi trabajo está acá, entonces tengo que también estar acá activo. ¿no piensas sacar un dúo con RK? Ahí hemos hecho música, en Colombia hicimos música, ahora acá en Miami quedamos también, pues nos hemos visto, pero no nos hemos reunido acá en estos días a trabajar, pero ya hemos hablado que aguanta reunirnos acá y vamos a trabajar algo, seguro sí. Pues ya tenemos una ahí que hicimos en Colombia ahora en cuarentena, pero queremos hacer más para tener más opciones. Pero sí, ahí eso viene pronto también. Bueno, Jalen, muchísimas gracias por todo. Se nos ha acabado el tiempo. No. A ti, Peter, a ti, Lady, a ti, Verónica, o sea, gracias, de verdad, qué chévere cómo hablar, que me hagan preguntas fuera de lo común, responderlas tranquilo, qué chévere. Buena energía, chicas, chico, Tiffany, que está ahí. Suerte con Cuídense, todo. cuídense. No, muchas gracias, muchas gracias. Disfruten Noches de Soledad, síganla escuchando, pues, Lady, conéctese con ella, Verónica. Bro, tú también, por favor, escúchala mucho. Claro. Nada, y sí, esperen mucha música que viene pronto, viene en camino. Se está trabajando para eso. Estaremos hablando pronto contigo, lo sé, porque sabemos que vienen buena música. Nos vemos muy pronto. Va, así va a ¿Sí? ser. No. Okay. Chao, Chao, señoritas, cuídense. PR, te ponen Sé que PR. cuando vaya es lo primero que va a publicar, estoy en PR, literal. Ay, pues yo vuelvo para allá. Para allá me voy a ir para Puerto Rico. What's the weather today? It's Saturday. Ah, ¿qué cerveza tan? Don't stop talking. Whoa. American Craft meets Mexican Lager. Sí, señor, a new frontier in beer.